esta feria es muy importante, es la más importante a nivel mundial del sector y estamos encantados de patrocinar la misma. Además del evento, digamos, la feria en sí, luego durante el año hay multitud de actividades, hay entrevistas, hay mesas redondas, hay foros de debate en los que también participamos con diferente personal nuestro, de forma que bueno, nos permite estar muy implicados en todo lo que es el ciclo completo de feria entre año y año, pues digamos el ciclo bianual que tiene esta feria. Bueno, en esta feria tenemos dos tipos de equipo, tenemos decanter, uno grande de unas 500 toneladas día, uno más pequeño, y luego tenemos dos separadoras centrífugas expuestas, digamos como equipos principales. Tenemos también un espacio dedicado a automatización y digitalización industrial también en la feria, y luego pues tenemos a nivel catálogo todo el rango de equipos auxiliares. También tenemos una bomba de masa aquí expuesta en el stand. Bueno, siempre se habla de que la calidad del producto no se puede mejorar, solo tienes que intentar preservarla, ¿no? La calidad del fruto. Todo lo que va asociado a digitalización, automatización y demás permite, por un lado, ese aspecto, conseguir preservar la calidad a través de una toma de datos desde el campo hasta la mesa. Tomamos datos de humedad, temperatura, calidad del fruto, de forma que cuando llega la aceituna a la almazara ya se pueden ajustar los parámetros de proceso para conseguir el mejor rendimiento y la menor pérdida de calidad, ajustando todas las variables. Por otro lado, se habla mucho estos días de la importancia de la sostenibilidad. Todo el sector, este sector en concreto, pero cualquier sector, tiene que ser eficiente, tiene que ser sostenible, tiene que ser energéticamente, vamos a decir, ahorrativo, ¿no? Entonces, todos estos sistemas digitales permiten también controlar la eficiencia energética y de producción de una almazara o de cualquier planta. Entonces, es una aplicación, una tecnología que va llegando a todos los sectores industriales. Quizá el sector de aceite de oliva ha sido un poco más tardío, pero está entrando con muchísima fuerza. Bueno, las claves son varias. Tenemos, por un lado, una tecnología punta. Empleamos muchísimos recursos y muchos fondos en investigación y desarrollo de toda nuestra tecnología. Cada año sacamos novedades en nuestros diferentes sistemas y procesos. Decía anteriormente, Industria 4.0 es una inversión fuerte que estamos haciendo. Estamos equipando las mayores almazaras a nivel mundial con esa tecnología. Por donde, por un lado, diría que la tecnología es importante, pero hay un aspecto fundamental, que es la proximidad y el buen servicio. Tenemos un taller en la provincia de Jaén, en Úbeda, donde desde el que damos servicio a todos nuestros clientes de la zona. Tenemos reparación, tenemos servicio técnico, tenemos todo tipo de maquinaria para la puesta a punto y reparación de los equipos. Pensemos que cualquier productor se la juega la campaña completa en un mes, dos, tres semanas, un mes, dos meses, ¿no? Las máquinas no pueden parar, hay que ser capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier contratiempo. Por tanto, más allá de la tecnología y buenos equipos, tienes que tener una capacidad de respuesta y un servicio técnico excelente. Digamos que son dos aspectos que resaltaría, por los que gracias a ellos tenemos la confianza de nuestros clientes. Bueno, nosotros consideramos que esto, más allá de un sector, un negocio, es algo que está muy intrincado, muy imbricado en la sociedad. Nos gusta ser parte del sector y del conjunto del aceite de oliva, parte de la familia del aceite de oliva. Entonces, como compañía que suministra equipos, tecnología para almazaras, nos gusta ir un poco más allá. Nos gusta contribuir a la formación, a la divulgación del conocimiento, a la divulgación de la tecnología. Entonces, con las jornadas que hacemos, tanto la jornada anual para maestros y responsables de almazara, como publicaciones de libros, estudios, artículos técnicos, colaboración en máster de diferentes universidades, la UNIA, máster de levicultura, MBA para empresas oleícolas, pues nos gusta, digamos, devolver al sector todo lo que nos aporta a través de divulgar y de compartir nuestro conocimiento. Por eso es una pata dentro de nuestra actividad en el Centro de Excelencia Aceite de Oliva, un elemento fundamental. Por un lado está la parte comercial, la parte técnica y la parte divulgativa y de investigación. Entonces, digamos, desarrollamos cada faceta con toda nuestra ilusión y medios.